Gracias, compañeros en estudio. A esta hora nos encontramos justo donde está, pues, esta carpa móvil de Villanueva, tan controversial durante las últimas semanas a raíz de la inundación que hubo en este sitio. Recordemos que para el 17 de julio, pues, las autoridades de la ATIC se hicieron presentes con el ánimo de inspeccionar el área, puesto que a raíz de unas lluvias, pues, el hospital se había inundado, esta carpa se había inundado, y pues las autoridades de salud tuvieron que, pues, detener las acciones que estaban haciendo para poder atender a la población. Es así que hoy nuevamente se han hecho presentes a este lugar para continuar con las indagaciones. Indagaciones que han llevado a la toma de fotografías del equipo que se encuentra al interior de esta carpa, del aspecto, la parte física por fuera de este hospital, de esta carpa móvil. También, por supuesto, de verificar si se están atendiendo o no y de qué va a pasar con aquella plancha que se había manifestado se estaba realizando con el propósito, pues, de cambiar de lugar a raíz de las lluvias. Estuvieron unos momentos para poder desarrollar esta acción, luego se retiraron y es así, pues, que continúan las averiguaciones por parte del Ministerio Público sobre todo lo relacionado a esta carpa móvil, la investigación sobre todos los hospitales, las compras que se han hecho, el uso de los fondos, verificar si todo lo que traen estos hospitales o lo que tienen, pues, justifica el precio el cual se pagó. Y es así, pues, que nosotros nos encontramos en este lugar para llevarles esta información. Con las imágenes de Eduardo El Toro Mejíbar, a esta hora retornamos con ustedes.